Dicen que esta es la mejor barbacoa de todo México. Así que vamos a comprobarlo. Ojalá y valga la pena este gran viaje, porque si no, voy a llorar. Tengo la venta de sesos. ¿Cuál es eso? No. Yo estoy muy emocionado y tengo la boca hecha agua. Nos iba a tocar ponernos a lavar los platos. Tiene como una presa ahí, o no sé qué será esto. ¿Pero esta se ve? Uf. Yo me quito la comida en la boca para hacerla a ella. Yo le voy a echar un poquito de esta salsa, que se ve bien candela. Hello, mi gente, ¿cómo estás? Yo soy Andrea. Y yo soy Monchi. Bienvenidos a un nuevo episodio probando cosas nuevas en México. Estamos justo aquí en la Barbacoa Santiago. La Barbacoa Santiago queda en la carretera México-Querétaro. Nos vinimos desde la ciudad porque ustedes nos dijeron que teníamos que probar esta barbacoa que es exquisita. Aparte, ustedes saben que yo soy fan número uno de la barbacoa. Entonces, obvio que le dije a Luis Ramón que nos hiciéramos ese viaje, porque la verdad sí es como una hora y media de la ciudad. A ver si es verdad que está rica. Ojalá y valga la pena este gran viaje, porque si no, voy a llorar. Vamos llegando y aquí está la lista de precios. Por lo visto, el kilo de barbacoa vale 1,000 pesitos. Vamos a ver cuánto salen los tacos. Ya vemos que hay algo que ya apunto a su favor, porque la señora está haciendo las tortillas a mano. Eso nos gusta mucho. Hay atoles de muchos sabores. Y también hay... ¿Cómo se llama este que me gusta mucho? Ay, no recuerdo. Buñuelo, sí. O sea, voy a pedir de postre eso. No he comido y ya estoy pensando en el postre. A ver si llegamos hasta el postre, porque yo he escuchado que esto es tan delicioso que vamos a ver cuántos tacos nos vamos a comer. Sí, miren. Ya está bastante lleno y no es hora de la comida. Es muy temprano aquí. Sí. Son como la 1 de la tarde. Y pues está lleno. Yo creo que como es carretera, también mucha gente que va pasando dice, voy dice, a entrar. No, aquí está la barbacoa Santiago, vamos a sentarnos si quieres. Es primera vez que vengo, dicen que esta es la mejor barbacoa de México, ¿sí es verdad? Sí. Usted va a decir que sí. Sí. No, porque es la verdad. Está bien. Vamos a ver si es cierto. Sí, a ver. Pues bueno, en lo que llegamos nos sentaron en esta mesita. Se me acercó un joven a decirme que si ya nos tomaba el pedido, pero Luis había ido al baño. Ahora estamos viendo en el menú que no hay, no vemos la barbacoa como tal. No entiendo el menú. Vamos a preguntar, no lo entendemos. Porque en el menú sí hay cosas, pero hay entomatadas, tacos dorados de pollo, enchiladas suizas. O sea, el tema de la barbacoa, no sé cómo se pide. Porque venden hasta camarones, salmón a la plancha. O sea, pensé que era un lugar único, exclusivo de barbacoa, pero no, venden de todo. Entonces, para que sepan, venden carnes, venden mariscos, venden hasta incluso hay menú para los niños. Sí, hay hamburguesas. Hay sopes, quesadillas, enchiladas, ensaladas, entradas, sopas y desayuno en general. Entonces esperemos que vengan a atendernos a ver cómo es la cosa. Estoy un poco confundido. ¿Aquí no está el menú de donde está la barbacoa? ¿O cómo pedimos barbacoa? Ok. Gracias. ¿Qué pedimos? 60 pesos los tacos. ¿Son grandes los tacos? Muy grandes. Tortillita normal, unos 2 o 3 por persona más o menos. Yo puedo pedir uno, si lo vi allá fuera grande, de... ¿Cómo se llama? ¿Dorado? Ah, dorado. Ese viene. Es de sesos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Puede ser dorado de barbacoa? Sí, pero es por orden. La orden trae 4. Ok. Ah, son como la flauta que viene. Sí, exactamente. Con son queso, fritos. Sí. Con queso, crema y lechuga. No, yo quiero normal. Lo que sí estoy viendo que aquí los precios son un poco elevados. ¿Sí? Sí, el taco cuesta 60 pesos. Cada taco de barbacoa. Y el consomé, 50 pesos. Vamos a ver de qué tamaño son, porque no sé si son normalmente muy grandes. Pero sí me parece un precio elevado en comparación a otra barbacoa que hemos probado. Hay que ver si realmente vale cada centavo. Pero sí, yo estoy muy emocionado y tengo la boca hecha agua. Es que nos encanta la barbacoa. Todo este tipo de comida mexicana a mí me fascina. A Andrea le gusta más. A Andrea en realidad le gusta más que a mí la barbacoa. Sí, es cierto, me gusta más. Voy a quitarme mis dientes. ¡Diablos, señorita! Algo que sí tienen que saber si vienen a este lugar que nos acabamos de enterar y ya habíamos pedido es que no aceptan tarjetas. Y no tenemos tanto efectivo. De hecho, tuvimos que quitar el jugo que Luis había pedido. No alcanzaba. Yo cero. Nunca cargo efectivo. Mal. Hay que siempre cargar efectivo, ¿eh? O preguntar. O preguntar primero antes de pedir. Sí, menos mal preguntamos porque...
La verdad no sabía que no aceptaban. Me iba a tocar ponernos a lavar los platos. Me iba a tocar ahí Andrea lavando los platos y yo ayudando a cocinar, será porque no íbamos a poder pagar. Ya nos acaba de llegar la comidita. Y yo dije, huele delicioso. Música, mira, sí. Ah, gracias. Yo aquí diciendo, los garbanzos son grandes y huele delicioso. Huele increíblemente sí, huele. Delicioso, como muy ahumado. Si sabe a lo que huele, va a estar muy rico. Y yo viendo la mía, miren, tiene como una presa ahí o no sé qué será esto. Vamos a echárnosla a ver qué vamos a hacer. También nos traen sus salsitas que se ven. Esta se ve menos picosa, pero esta se ve... ¡Uf! Y aquí están los tacos. No, sí se ven de buen tamaño. Entonces vamos a probar esto a ver qué tal. Pásame, hijo. Nosotros le ponemos limoncito a la comida. Como los mexicanos. A nosotros nos gusta con limón. Comenta si a ti te gusta ponerle limón a la comida. Yo también le pongo un poquito de cebollita. Y cilantro al consomé. No sé si está bien, díganme ustedes, a ver si está bien o no. Yo prefiero probarlo solo a ver qué tal. Uf, a ver, ahora sí. Primeras impresiones, mezclando la cosa. ¿Te gustó? Deliciosísimo. Está demasiado rico. Uf. En serio, el caldito está, el consomecito está... Delicioso. No, a ver esto. Se me antoja mucho esta grasita. Andrea robando mi comida. Yo me quito la comida en la boca para hacerla a ella. Pobrecito el niño. ¿Quién sabe? Debe ser como el cartílago, debe ser como... No sé, pero me quemé. Como pata o algo. Está muy caliente. El hueso está... Si no me lo cico. Uy, no sé si a ustedes les gustan estas cosas así grasositas, cartilagosas. Está más bueno. Gracias. Sí, justo ya le pregunté al chavo y me dijo que sí le dejan como los huesitos que tienen como el cartílago de las patas. Ya me quedó puro el hueso. Sí, es bien grande. Ya vimos que la hacen a mano, entonces punto a favor, vamos a probar a ver qué tal. Yo todavía no le pongo nada de salsa, o será que sí, voy a ponerle salsa. El tamaño de la tortilla. Andrea no iba a armar el taco, yo tenía que armarlo con su, que si, con su salsita. Voy a poner un poquito de cilantro. Un poquito de cebolla. Y salsita, no sé si pica mucho, pero le voy a poner mucho. Que me da miedo que pique. Y ahora sí, a comer. ¿Sí es la mejor barbacoa que has probado? Sí, está rica. Me gustó más el consomé que como tal la carne. ¿Sí? Si soy honesta, siento que me he probado mejores. Ahora llegó mi turno de probar el taquito. ¡Ah, su madre! Lo desarmé todo. Desarmé toda la cosa. Bueno, como que normal. Vamos a echarle que si sus cebollitas. Obviamente no le puede faltar. Que si su cilantro. Obviamente tampoco le puede faltar. Y su limoncito. Como buen mexicano. Mexicano de corazón, no me odien. Obviamente a mí me encanta chopear el taco en el consomé. A ver, ya que no me puse salsa. Oye, sin salsa como. Ahora sí, pa' adentro. No, yo creo que para mí sí es la más buena que he probado. Se siente así súper ahumadita. Creo que te faltó poner el limón o salsa. No, pero si le tienes que poner limón o salsa para que sepa bien. Está buenísimo. No, a mí sí me encantó. Uf, qué delicia.
que se den cuenta que entre gustos y color no se crían los autores. Está demasiado buena. Yo sí diría que es la mejor que he probado. Yo le voy a echar un poquito de esta salsa, que se ve bien candela. Ten cuidado. Poquito a poquito, porque es bendito. Las dos gotitas. No. También le eché un poquito, pero buena sí está. Suena más. ¿Sí? Es que con dos tacos puedes quedar súper bien. Porque un taco está grande. Está súper grande. Y eso que nos dijeron que era tortilla chiquita, no es tortilla chiquita. Esto no es tortilla. Comparando las de la, con la ciudad que es así, eso está bien. No, pero sí vale la pena por lo menos venir a echarse el viaje y venir a probar esta barbacoa, si sea una vez en tu vida. Bueno, es que muchos mexicanos que son de esta zona, obviamente, han escuchado de esta barbacoa y la conocen. A mí ya varias personas, aparte de los comentarios que nos habían dejado que viniéramos a la barbacoa Santiago, muchas personas nos habían hablado ya de esta barbacoa y hasta la habíamos visto en redes sociales. Ahora hay punto que hace reviews de comida, había venido para acá y le encanta. Y cada vez que pasa por aquí por Querétaro entra, porque él mismo lo dice. Ah, bueno. El taco sí viene bastante, bastante relleno, miren. Y hasta te ponen otra tortillita por si acaso te quieres hacer dos tacos de uno. Te lo puedes hacer. Algo que me encanta de México son cuando hacen en los restaurantes las tortillas hechas a mano. Sí, y ver que la... O sea, normalmente seguro la hacen, pero si no lo ve, no sabe. No, es que como que la tortilla hecha a mano... Es diferente. Sabe mucho, mucho más rica que la tortilla así que venden en tortillería, ¿no? Es una cosa espectacularmente deliciosa. Sí, la tortilla está muy rica. Yo esto me lo podría comer así. Así, solita. Así no es. Es así. La enrollas. Y con sal. Ay, voy aprendiendo. Y la muerde. Y la zampo aquí en la leña. Pinche Luis. Me encanta la tortilla así. Muchas personas me han dicho que no sabía comer tacos. ¿Cómo se debe comer tacos? Que según es así, cruzar un poquito la cabeza. Así. Se de frente así no se come el taco. Igual va para adentro, igual se mastica. Pues sí. Igual va, todo va para el mismo tanque. Según yo, que me iba a comer una de doble, una torta y no sé qué. Y sin efectivo, nada. Ney. No, para que sepan, pagamos 365 pesos por eso que comimos. Fueron 3 tacos, 2 consomé y el jugo. Ahora sí, vamos en la conclusión. Conclusiones, tararara. ¿Cuánto le das? Yo le doy 8 de 10 por dos razones. Se me hace demasiado costoso. Puede que lo valga por lo que es, pero para mí no fue la mejor. Para mí, ojo, es mi opinión. Mi opinión vale. Yo le doy un 9.2 de 10. Ajá. A mí sí me pareció que estaba muy, muy rica, demasiado buena. Pero sí me pareció muy, muy costosa. Pero 9.2, que yo lo diga, es casi una excelencia. Y bueno, mi gente, como siempre, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Por todas sus buenas recomendaciones. Sigan dejando en los comentarios lugares que podamos visitar. Para nosotros seguir descubriendo lugares juntos. Sí, es que nos encanta conocer lugares nuevos aquí en México. Y lugares como este, sí, es rico. Entonces, ya saben. No olviden suscribirse al canal, que con esto nos ayudan muchísimo. También nuestras redes sociales, que se las vamos a estar dejando aquí. Aquí siempre subimos todo en tiempo real. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.